Antonio Páez nació en Curpa, Estado Portuguesa, el 13 de junio de 1790. Sus padres fueron Juan Victorio Páez, María Violante Herrera. Su familia fue numerosa, humilde y de origen canario. José Antonio Páez fue general jefe de la independencia de Venezuela, presidente de la República en tres ocasiones. En 1809 se casó con Domingo Ortiz y se dedicó al comercio de ganados vacunos. Para entonces era un experto jinete diestro con la lanza. José Antonio Páez fue conocido de así: el centauro de los llanos, el león de Payara y el itaílita. La historia nos relata que Páez luchó brevemente a favor de los realistas, pero luego se incorporó a las filas republicanas de su antiguo patrón Miguel Antonio Pulido. En 1814 fue apresado por los españoles barineses, pero llegó a escapar y volvió a los llanos. De allí se incorporó a distintas unidades al mando de diferentes generales, entre ellos Rafael Urdaneta. En 1815 ayudó en la toma de Guasdualito. Ese mismo año se encargó el mando de un escuadrón de caballería, triunfando en la batalla del Banco de Chire y en 1816 en la batalla de Mata de la Miel. Por estos logros, el gobierno de la Nueva Granada lo ascendió a teniente coronel. Para ese momento su fama ya era manifiesta y se caracterizó por su carisma y su temeridad. En 1819, José Antonio Páez obtuvo uno de los triunfos bélicos más clamorosos en su carrera al triunfar de la batalla de las Queseras del Medio, empleando su famosa táctica de vuelvan cara. Por su hazaña se le otorgó la Cruz de los Libertadores. El 24 de junio de 1821, José Antonio Páez participó en la batalla de Carabobo, en la cual los realistas fueron derrotados. En esta batalla, Páez mandó en la primera división y la segunda división. Fue dirigida por el general Manuel Cedeño, que tuvo a su cargo la acción principal de ataque. Ese día Páez fue ascendido de general en jefe. Entre 1822 y 1823 triunfó en la batalla de Naguanagua y liberó el castillo de Puerto Cabello. En 1825 se pone a prueba el liderazgo de Páez al enfrentar un juicio de Bogotá, instigado por Santander, quien logró distribuirlo como comandante general del departamento de Venezuela. Páez logró responder el 30 de abril de 1826 con el movimiento de la Cociata, de intención separatista y reformadora, que requirió la intervención de Bolívar para disolverlo. En 1827, Bolívar nombró a José Antonio Páez jefe civil y militar de Venezuela. En 1829, la Asamblea de Caracas reconoció a Bolívar y al gobierno de Colombia y dio poder a Páez. Aunque fue en mayo, en 1831, cuando Páez se eligió finalmente primer presidente de la República de Venezuela, separada de Gran Colombia. José Antonio Páez murió el 6 de mayo de 1873 en New York. Sus restos fueron repatriados y sepultados en el Panteón Nacional el 19 de abril de 1888. Esta fue una producción de la Escuela Básica Bolivariana Barinas, en las voces de Keila Figueredo y María Díaz. Edición y montaje, Iván Velandia.